Prat Airport is 12 kilometers from the city of Barcelona. Every week, travelers fly in from over 300 destinations around the world. For customs officers from the Guardia Civil, finding unusual items in their luggage is all in a day's work. But when they scan the bags of one passenger, they're baffled by what they see. Vamos a ver estos bultos de aquí. Puede ser comida, pero no sé, parece distinto para la densidad. This suitcase has clearly had a rough ride. ¿De dónde viene, caballero? De África. De África. ¿Trae algo que declarar en el interior de su equipaje? The passenger's silence speaks volumes. Vamos a comprobar. When the officer opens the case, he makes a shocking discovery. No soy biólogo, pero son tortugas, no sé qué especie son. These animals must have had an horrendous journey. The officer's first priority is freeing them as quickly as he can. Vamos a seguir comprobando, a ver si en el interior de los demás paquetes también hay más animales. Vienen con calcetines. Me imagino que estarán mojados los calcetines para la humedad o algo así. De recipientes lleva 7 grandes y 3 pequeños. Viene en un espacio muy reducido. Me imagino que las condiciones de humedad no sean las apropiadas para estos animales. Se veía que tenían los excrementos por encima. It's an unimaginably cruel way to transport animals. But as the officers continue to search the suitcase, they discover something even more horrific. Son tortugas también. Sadly, it looks like these poor creatures may not have survived the ordeal. Qué pena. Y aquí, mira, hace un calor aquí dentro. Igual están muertas. Estas deben estar recocidas ya. Estas vienen totalmente recubiertas en un calcetín. But wait, some signs of life. Esta se está moviendo. Se está moviendo un poquillo. O sea, que esta debe estar viva. Pero bueno, no me extrañaría que muchas de las que están aquí estuvieran muertas. It's been a distressing find for the officers. Claro, no pueden ni sacar la cabeza ni nada. Echar un poquito de agua en la bandeja y ponerlas ahí. Pues sí, vamos a hacerlo. Por cómo tenía todo organizado, la tranquilidad que tenía cuando le hemos pillado con las tortugas, pensamos de que habría venido más de una vez. Colleagues from the Wildlife Protection Division are called in to identify the tortoises. ¿Cómo se llama esta tortuga? Es la gigante esta, es la especie protegida. Esta qué grande es. Pero está más grande todavía. Las grandes, eso que no les entraban en las cajas y decidieron dejarlas fuera. Los animales vienen en una situación un poco penosa. Vemos que algunas se mueven, suponemos que podrán sobrevivir, pero otras puede ser que estén muertas ya. Por lo menos que se hidrate. Cuando los compañeros les han comenzado a dar un poquito de agua, parece que han comenzado a resucitar. Voy, tranquila. Tranquila, guapa. The officers work quickly to free the remaining animals. Their survival hangs in the balance. Nos hemos puesto en contacto con el servicio CITES, que son los que se encargan de dictaminar si son especies protegidas, si está permitido su entrada o no, y nos han dicho que si esta especie en concreto es una especie protegida. These are Aldabra giant tortoises, one of the most critically endangered species on the planet. They can grow to over a meter in length and weigh over 300 kilograms. Sin los documentos ni nada, una tienda de animales no puede vender esto. But there is a black market for them. Al estar prohibidas, pues pueden alcanzar un valor alto. Si tras 76, que las vendas a 100 euros cada una, son 7.600 euros, con lo cual, con que hagas unos cuantos viajes al año, puedes vivir de ello. If you're caught, you can face up to 2 years in jail. Se ha tomado la decisión por los manos de la Guardia Civil de judicializarlo y, bueno, ya será el juez el que decida si considera que hay delito. En todo caso, ya pues, sería el juez el que pondría una pena y si el juez no considera que hay delito, sí que habrá sanción administrativa. And that could be up to 3.5 times the value of the animals. The good news is that the tortoises appear to be getting their mojo back. One even tries to make a run for it. But he doesn't get very far. Before authorities can find a home for this lively bunch,
officers make sure all of their charges are accounted for. 276. Amazingly, all 76 have survived. Madre mía, sí, sí, están todas. Hombre, están respirando y caminando. These civil guard officers can't get too attached, though. Soon the animals will be starting a new life at one of two locations, the Barcelona Zoo or the Catalan Amphibian and Reptile Recovery Center. And with lifespans of 100 years or more, these young'uns could outlive us all. At Brussels Airport, a repeat offender has just attempted to smuggle cannabis into the country. He's now waiting to find out what penalty he will face. Oui, allô, Monsieur le Procureur. Oui, c'est la brigade de Gosselies ici. C'est parce que nous venons d'interpeller aujourd'hui un individu qui vient de Tanger, qui revenait de Tanger. Il avait sur lui 52 grammes de cannabis et 15 grammes d'huile de cannabis dans ses bagages. Donc c'est pour voir un peu ce que vous décidiez de faire. Oui, d'accord. OK. Donc c'est mis à judge summons him to court in the morning. Donc on va téléphoner à votre ami, on va lui dire de ne pas revenir aujourd'hui. Pourquoi c'est demain matin? Bon, je vais déjà mettre ceci dans l'enveloppe. Comme ça, on mettra tout à la police. Je serai de nouveau fouillé en bas. Et il m'a dit de vous tenir au courant que demain matin, il essayerait de vous rappeler ou de vous faire rappeler pour vous tenir au courant des suites, voilà, pour vous donner des informations. Non, ça sert à rien d'attendre, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui et la suite des informations viendront demain matin. Oui, pas de souci, voilà, désolé pour votre ami et désolé pour vous. Passez une bonne journée. Voilà, là, c'est vraiment totalement de l'aléatoire. Ici, ben, monsieur avait un comportement qui nous a fait penser que c'était possible qu'il y ait quelque chose. Et donc, ben, nous avons décidé de le contrôler. Et visiblement, ben, l'intuition était bonne aujourd'hui. It's a night in the cells for this chilled out chap. But with the penalty for smuggling cannabis, up to 5 years in prison or a hefty fine, he might not be so relaxed when his buzz wears off. Prenez votre bagage, vous m'en suivez? Bah oui. Quand même.